vamos cantando al Señor. Llena esta alegría, la luz de tu día. Almas, la luz y la verdad, vamos cantando al Señor, esta alegría, vamos cantando al Señor. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Muy buenos días. Buenos días. Damos gracias a Dios por el don de la vida que nos ha permitido en esta mañana. Una oportunidad más de poder compartir con estos seres queridos el amor, la caridad y la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores y en un momento de silencio pidamos perdón a Dios por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Por las siguientes intenciones: por el cumpleaños de Juanita Ávila, por la salud de Ariana Arellano, por la salud de la familia Madrigal Millán, por el eterno descanso de Jesús Vázquez, Benjamín Muñoz Marín, Manuel Ortiz, Rosa Fernández, Carlos Madrigal Millán, Emma Cali y por las benditas ánimas del purgatorio. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tu Iglesia sea siempre un pueblo santo, reunido en la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que manifieste el misterio de tu santidad y de tu unidad al mundo y lo lleve a la perfección de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve otra visión. Vi al Cordero en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 personas que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Y oí también un ruido que venía del cielo parecido al estruendo del mar y el estampido de un trueno poderoso. El ruido que oía era como el de un gran coro acompañado de arpas. Cantaban cánticos nuevos ante el trono, ante los cuatro seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía cantar el cántico fuera de los 144,000 que había sido rescatados de la tierra. Estos son los que acompañaban al Cordero de donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados entre los hombres, las primicias para Dios y para el Cordero. En la boca de ellos no hubo mentira y son irreprochables ante Dios. Palabra de Dios. Dichosos los limpios de corazón. Dichosos los limpios de corazón.
del Señor en la tierra y todo lo que ella tiene, el orbe todo y lo que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares y fue quien lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su reino santo? El de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso. Ese obtendrá la bendición de Dios y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase del hombre que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. De pie, por favor. Estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo, «Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Gloria. Vamos a continuar escuchando en estos días de la lectura del Apocalipsis del apóstol San Juan. Y el día de hoy, San Juan nos pone esta visión que ha tenido, cómo ve al Cordero, cómo lo ve de pie sobre el monte Sion, y con él ve a un determinado número, 144,000 personas, que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre, dice. Muchas veces nosotros... Cuando no teníamos la experiencia de Dios, cuando no teníamos la experiencia del encuentro de Cristo, posiblemente éramos de este tipo de personas que decíamos, a final de cuentas me voy a salvar también, porque la misericordia de Dios es así, la misericordia de Dios es infinita, si hago o no hago, si tengo misericordia, si hago caridad, si soy bueno con las personas, de todas maneras, a final de cuentas, en el último momento me puedo arrepentir y ahí está la salvación para mí también. Pero el día de hoy tenemos algo muy específico. Ciertamente la misericordia de Dios nadie la podemos limitar. Dios es tan misericordioso que a final de cuentas, si tú llevaste una vida desordenada, llevamos una vida desordenada o fuimos malos con los demás, pues vas a alcanzar también la salvación, porque mismo Cristo dice, no quiero que nadie o que nadie de estos que me has dado, Padre, se pierdan, porque en realidad esa es la misericordia de Dios. Pero el día de hoy, en el Apocalipsis del apóstol San Juan, nos pone algo muy interesante y que es lo que nos debe de hacer reflexionar a nosotros. Debemos de seguirnos esforzando por seguir siendo buenas personas o seguir tratando de tener buenas acciones y actitudes con los demás. Porque la parte que sigue de la lectura dice, y oí un ruido que venía del cielo, parecido al estruendo del mar y al estampido de un trueno poderoso. El ruido que oía era como el de un gran coro acompañado de arpas. Cantaban cánticos nuevos ante el trono, ante los cuatro seres vivientes y los ancianos. Pero lo que sigue es la parte en la que nosotros debemos de centrarnos. Ciertamente, el apóstol San Juan está poniendo un número determinado, dice él, eran como 144,000 personas, pero ¿quiénes eran estos? Y la respuesta está para nosotros en esto. Y nadie podía cantar el cántico fuera de los 144,000. Podemos ponerlo como los elegidos. Y que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que acompañaban al Cordero. Es decir, nosotros que nos hemos esforzado, que hemos venido acompañando a Cristo a través de su palabra, a través de nuestra vida sacramental, vamos a tener, no lo quiero decir así, pero vamos a tener más oportunidad precisamente de participar de la gloria de Dios, de manera menos difícil.
¿Por qué? Porque precisamente el apóstol San Juan nos está respondiendo. ¿Quiénes eran estos 144,000? ¿Quiénes eran estos que tenían el privilegio de estar frente al Cordero y frente al Padre de pie? Aquellos que lo estaban acompañándolo, aquellos que habían venido acompañando al Cordero a donde quiera que va, estos son los que han sido rescatados de entre los hombres. Las primicias para Dios y para el Cordero, en la boca de ellos no hubo mentira y son irreprochables ante Dios. ¿Por qué? Porque han venido acompañando al Cordero, han estado con él, han escuchado su voz, han escuchado su palabra, han vivido sacramentalmente lo que él quiere que vivamos. Han tenido caridad, han tenido misericordia, han sentido la necesidad también de la misericordia de Dios, y en esa medida precisamente es la que estamos llamados los unos a los otros a tener caridad. Y vuelvo a regresar al inicio. Muchas veces ciertamente nos justificamos con aquello de decir, de todas maneras Dios me va a salvar, de todas maneras Dios me va a rescatar. Dios es misericordioso. Sí, pero la palabra de Dios es muy clara. ¿Quiénes eran estos que estaban ya de pie frente al Cordero? Aquellos que lo habían venido acompañando. Aquellos que habían estado con él durante el proceso. Aquellos que habían estado purificando sus vestiduras. Cuando nosotros no hacemos esto, pues entonces ciertamente nos vamos a salvar. La misericordia de Dios es grande. Pero ¿cuánto nos va a costar? ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar en ese lugar de purificación? ¿O cuánto tiempo nos queremos quedar? Yo creo que nadie nos quisiéramos quedar mucho tiempo atorados para llegar a la gloria de Dios. Al contrario, entonces ahí en esa medida nos debemos de esforzar para llegar precisamente a la presencia divina de Dios. El día de hoy en el Evangelio de San Lucas, este pasaje ya lo habíamos escuchado anteriormente. Habíamos escuchado ya el pasaje de la viuda pobre. Pero en realidad una de las cosas que nos llama la atención y que debe de ser la parte de reflexión para nosotros, la centralidad de la reflexión está en la generosidad de la viuda. Parece que se trata de dinero o parece que Jesús está centrado en el hecho de cuánto dio uno y cuánto dio el otro, pero en realidad no. La centralidad del Evangelio del día de hoy nos invita a nosotros a revisar nuestra generosidad. Y vuelvo a repetir, no se trata de dinero. Posiblemente puedes dar tiempo, posiblemente puedes ser generoso en escuchar a alguien. Posiblemente puedes ser generoso en el acompañamiento con alguien. Posiblemente puedes ser más desprendido en el hecho de tener más caridad con aquellos que más necesitan. ¿Qué hizo Jesús el día de hoy? Jesús ciertamente comienza con un verbo específico el texto del día de hoy. Jesús, levantando los ojos, vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías. Jesús está viendo posiblemente lo que nosotros no vemos, o muchas veces lo que no queremos ver. Muchas veces no queremos ver a las personas necesitadas. ¿Por qué? Porque nos confrontan realmente. Confronta el hecho de que si tengo caridad o no tengo caridad. Y por supuesto no voy a entrar en el detalle de que si el día de hoy hay personas aprovechadas, de que si el día de hoy personas hacen mal uso de lo que nosotros podemos dar o no. Pero eso no nos corresponde juzgar a nosotros. Nosotros lo que debemos de hacer precisamente es ser desprendidos en la generosidad. ¿Qué puedo hacer por el otro? ¿Cuánta caridad puedo tener con las demás personas? ¿Cuánto puedo dar de mi tiempo posiblemente para una institución de ayuda, posiblemente con niños que necesitan, posiblemente con ancianos, posiblemente con mi vecino? Yo no sé, pero ¿cuánta es mi generosidad? Ahí está la centralidad de lo que Jesús está viendo. Jesús vio a esos ricos, pero también vio a la mujer pobre, a la mujer viuda, a la mujer que necesitaba. Porque habemos dos tipos de personas que vemos este pasaje del Evangelio, habemos dos tipos de cristianos. Dos tipos de personas que muchas veces somos críticos en este aspecto. Unos, los primeros, los que se fijan primero en el hecho de decir, posiblemente teníamos este tipo de mentalidad si algún día fuimos de este tipo de personas. ¿Esta persona está loca? ¿La gente de la iglesia les está diciendo que dé todo lo que tiene para vivir? Porque así termina el Evangelio. Y esta mujer, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. No, en realidad no. No se trata de eso, no se trata tampoco de descuidarnos a nosotros. El Evangelio nos está enseñando a través de esto que esta mujer tenía tanta generosidad en su corazón que era capaz de desprenderse aún de aquello que ella necesitaba para vivir. Y la otra parte, habemos otro grupo de personas, aquellos que logramos ver realmente en esta enseñanza que no necesitamos dar grandes cantidades o no necesitamos hacer grandes cosas para que Dios se fije en nosotros. Porque nosotros lo damos en esa generosidad desde nuestro corazón sin esperar nada a cambio. Entonces, ¿de cuál tipo de personas somos? ¿De aquellos que juzgamos aquella situación que está sucediendo con la viuda? ¿O bien posiblemente somos del otro tipo de personas, que más bien nos esforzamos también por alcanzar esa generosidad que la viuda nos enseña en el Evangelio del día de hoy? Amén. Amén.
Oremos por el Papa Francisco, por nuestro Obispo José, para que el Señor los proteja y los ayude. Oremos. Oremos por nuestra comunidad de San Felipe Neri, para que le dé prosperidad y conserve en el amor y la concordia a sus habitantes. Oremos. Oremos por los pobres y oprimidos, para que los proteja y auxilie. Oremos. Oremos por nuestros parientes y bienhechores, para que los recompense con sus beneficios. Oremos. Oremos para que Dios nos conceda caminar como hijos de la luz durante toda la jornada. Oremos. Unámonos en oración por el cumpleaños de Juanita Ávila, por la salud de Ariana Arellano, por la salud de la familia Madrigal Millán, por el eterno descanso de Jesús Vázquez, Benjamín Muñoz Marín, Manuel Ortiz, Rosa Fernández, Carlos Madrigal Millán, Emma Cali y por las benditas ánimas del purgatorio. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, tú que nos amas con amor de Padre, revélanos de tu amor y concédenos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Catalina de Alejandría, Virgen y Mártir, por su gracia te sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos en Cristo, dense fraternalmente la paz. También.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que me separe de ti, del enemigo malo, en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. San Felipe Neri. San Felipe Neri. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Vamos a ofrecer nuestra comunión espiritual por todos aquellos hermanos que se encuentran enfermos en casa y en hospitales y por las personas que los cuidan. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Santa Catalina de Alejandría por la doble victoria de su virginidad y de su martirio, concédenos, por la eficacia de este sacramento, que venciendo valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, quiero compartirles, este sábado, aquí en la Arquidiócesis de Los Ángeles, tuvimos ordenación de diáconos transitorios. Son 7 diáconos transitorios que primeramente Dios van a ser ordenados el próximo año como sacerdotes. Entonces, les encomiendo mucho sus oraciones. Son 7 seminaristas que van a continuar ahorita en el seminario. No, perdón, ya no van a continuar en el seminario. Este año cambió para ellos la dinámica. Ya los envían a parroquia y posteriormente van a ser ordenados sacerdotes por la gracia de Dios. Y bueno, también yo fui a una ordenación en México. También encomiendo a este muchacho sus oraciones. Estaba muy contento. Pues todos realmente nos alegramos como iglesia de recibir nuevos diáconos, nuevos sacerdotes. Entonces, pues encomendémonos a las oraciones para que sigamos siendo más vocaciones, que podamos atender pues el rebaño que Dios nos encomiende. El Señor esté con ustedes. Con y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Gracias, que tengan bendecido día. Por la montaña.